Hola con todos, buenas tardes. Mi nombre es Ali Altamirano y soy miembro del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a tener una charla acerca de las eras geológicas. Estoy seguro que todos hemos escuchado acerca de esta terminología. No lo hemos escuchado de repente con ese nombre, eras geológicas, pero hemos escuchado acerca del Mesozoico, Cretácico, de los animales que vivieron durante estas épocas. Y hoy día vamos a conocer un poco acerca de ellos. Para empezar, quiero decirles que, bueno, la Tierra, el planeta en el que nosotros estamos viviendo, tiene una antigüedad estimada de 4.543 millones de años. Es antiquísima. Y en este planeta hermoso en el que nosotros vivimos, pues han acontecido una serie de sucesos geológicos y unos eventos biológicos que han moldeado las faunas, la topografía y han hecho que todos los organismos que estén sobre la Tierra se hayan adaptado, evolucionado a través de millones de años de evolución. Pero con esta cantidad de tiempo, imagínense, 4.543 millones de años, pues es casi inconcebible pensar que la Tierra es solamente lo que vemos externamente. Y para ello les tengo este ejemplo en el cual les he puesto un pedazo de torta, así bien rico, para amenizar la tarde. Bueno, cuando ustedes han visto una torta, cualquier tipo de torta, va a ver que está formada por capas. Imagínense que es casi lo mismo, de hecho lo mismo, cuando estamos mirando hacia el interior de la Tierra. Hay varias capas que forman nuestro planeta, y en una especial la llamada litósfera, donde se encuentran las placas continentales, por ejemplo, se encuentran depositados cientos y cientos de estratos en las cuales se va a encontrar toda la riquísima historia geológica y la historia de vida de la Tierra. En ellas se encuentran depositados, como si fuesen varias páginas de un libro, todos los momentos en los cuales ha acontecido vida aquí en nuestro planeta. Así tenemos, por ejemplo, de que si nosotros, por ejemplo, cuando vamos de paseo y pasamos por un corte de una carretera, vemos que a veces hay algunos cerros que se ven extraños, tienen una forma sinuosa, tienen una forma como si fueran unas ondas, y ven que se ven varios colores, que están formando varios colores. Uno de ellos, por ejemplo, es la montaña de los siete colores, que se encuentra en Cusco. Si nosotros salimos de Lima, por ejemplo, hacia las playas, hacia el sur, vamos a ver que hay unas pizarras de color negro, seguidas por otras color oscuro, o como los ejemplos en los cuales les estoy poniendo aquí, para que vean de que todas estas montañas que se han erigido, se han elevado, o se han puesto debajo de la tierra, están formadas por cientos de capas, y cada una de estas capas que ustedes ven representados en colores significan depósitos de estrato. Eso quiere decir, por ejemplo, así como nosotros hemos sentido en varios momentos de que el viento sopla con mayor intensidad en ciertos momentos, pues en la naturaleza eso ha ocurrido por millones de años, y cuando acontece eso, pues destruye buena capa de lo que se encuentra expuesto, parte de las rocas. Esto es llevado hacia los mares y ahí se depositan finamente por muchísimo tiempo, por millones de años. Y cada una de estas capas de diferentes colores son diferentes eventos de depositación. Y cada uno de estos eventos han vivido diferentes grupos de animales, ya sean microscópicos, como por ejemplo foraminíferos, o macroscópicos, porque pueden ser hasta las ballenas, que son enormes. Y bueno, para que nosotros, los paleontólogos, y para que los geólogos podamos entender o podamos darle un sentido de cómo es que esto ha ido cambiando a través del tiempo, pues los ordenamos a través de estratos. Y estos estratos, a su vez, los ordenamos en épocas o eras, y a su vez los ordenamos en eones. El término eón significa una eternidad. Y para ello, por ejemplo, el eón fanerozoico ocupa todas las eras que están viendo ahí, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico. Desde que comenzó a haber vida compleja sobre la Tierra hasta la última glaciación que terminó hace como 10.000 años. Imagínense, todo eso ocurrió durante el eón fanerozoico. Pero hoy vamos a hacer un resumen acerca de cada una de las eras que se encuentran dentro de este eón, para que nosotros sepamos algunos eventos importantes y cómo es que la vida se ha ido cambiando a través de estas épocas. Pero más importante aún, vamos a conocer acerca de los descubrimientos de especies fósiles que ha acontecido en cada uno de estos diferentes momentos de la Tierra. Solamente para ver un ejemplo,
para que vean que un eón es enorme, lo hemos representado aquí como si fuese un cachalote gigantesco. Un eón es un conjunto de eras. A su vez, las eras acontecen periodos y a su vez las épocas son los periodos más cortos en los cuales se encuentran. Las épocas son los periodos más cortos dentro de un periodo geológico. Pero no hay que confundirse entre qué cosa es un tiempo geológico y un tiempo histórico. Nosotros cuando salimos a la calle y miramos nuestro reloj, sabemos exactamente en qué momento estamos. Si es la hora es la 1 en punto, si mi cumpleaños es el 17 de enero, o si la independencia del Perú ocurre en un cierto momento en el cual nosotros podemos definirlo con bastante precisión. Eso es tiempo histórico, el que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, el tiempo geológico es algo muy distinto. Es algo en las cuales no se puede medir con tanta exactitud. El tiempo geológico únicamente se mide en lapsos de casi millones de años. Nosotros, por ejemplo, no podemos saber cuándo fue que nació un tiranosaurio rex, valga la expresión, pero sabemos en qué momento vivió. Lo sabemos a través de sus fósiles y las dataciones que se pueden hacer de las capas geológicas en las cuales se depositan sus fósiles. Pero algo tan preciso, en qué exacta hora o momento existieron, eso jamás lo podemos saber. Solamente podemos saber el lapso de tiempo en el cual estas especies existieron. Con este preámbulo, y ahora que sabemos un poquito acerca de los eones, las eras, las épocas, vamos a hablar acerca de qué animales vivieron en las diferentes eras de la Tierra. Por ejemplo, en esta imagen he resumido algunos de los animales que vamos a conocer. No es para que vean que todos vivieron a la vez, porque las aves del terror no vivieron en la misma época que los peces acorazados, o estos no vivieron en la misma época que los leviatanes, o que los leviatanes no vivieron en la misma época que los tiranosaurios. Todos estos animales vivieron y se extinguieron en diferentes eras y en diferentes momentos. El más antiguo, y de hecho es la era más larga que aconteció en la historia de la Tierra, es el llamado Paleozoico. Eso ocurrió hace 541 millones de años y terminó hace 254 millones de años atrás. Fueron casi 243 millones de años en los cuales se desarrolló lentamente la vida sobre la Tierra. Pero fue muy importante, porque al final de ello, durante el periodo pérmico, pues un grupo de reptiles llamados pelicosaurios comenzaron a modificar ciertas características en las cuales con el tiempo va a dar origen hacia los mamíferos. Bueno, el periodo paleozoico, la primera, perdón, la era paleozoica, el primer periodo que vamos a ver es el Cámbrico, en el cual existieron unos artrópodos marinos gigantes llamados anomalocáridos. Estos fueron los depredadores de su época. Luego, en la siguiente época, durante el Ordovícico, pues existieron unos peces tipo lampreas llamados conodontos. Estos conodontos, al igual que las lampreas actuales, no poseían mandíbulas, pero poseían unos dientes fuertemente armados. Esos eran unos superdepredadores. Luego, durante el Silúrico, existieron unos artrópodos marinos que eran llamados los escorpiones de mar, los euriptéridos. Y durante el Devónico es una época muy importante. Para los amantes de los tiburones, durante esta época comenzaron a aparecer las especies de condrictios. Unos grupos de tiburones llamados los cladocelaques ya comenzaron a existir. Y un grupo mucho más importante para el comienzo de la expansión de los peces hacia el mar. Este iba a ser la primera invasión de los animales vertebrados hacia la tierra. Uno de ellos fueron conocidos como tetrápodos. Este que tenemos aquí, este es Acanthostega cunari, un tetrápodo, este en su época fue un anfibio, que comenzó a desarrollar cuatro extremidades necesarias para poder soportar su peso en la tierra. Aunque no era el más avanzado de todos, era bastante primitivo, bueno, este fue el inicio de la invasión de los vertebrados hacia la Tierra. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca del Ordovícico. Como le decía, los conodontos, como este ejemplar que tenemos aquí, eran unos peces tipo lampreas que tenían características como si fueran unos peces sin mandíbula. Estos tenían una serie de placas de dientes bastante fuertes, y los cuales son los fósiles más comunes de su época. Sin embargo, algo muy importante que aconteció aquí fue el descubrimiento de un gusano marino.
De hecho, este descubrimiento fue hecho en las alturas de Junín. Y de hecho, de ahí viene su nombre. Se llama Junix collis ingemetianum. El fósil lo vemos en la esquina superior izquierda. Este Junix collis fue descubierto por un grupo de geólogos y paleontólogos del Instituto Nacional Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET. Y de hecho, este fósil es una rara tipo de fosilización, porque su cuerpo de los gusanos es blando. Usualmente eso no llega a fosilizarse. Entonces, esto, para que este fósil pueda sobrevivir, aconteció una fosilización excepcional. El Junix collis ingemetianum, de hecho, es una nueva especie, un nuevo género de especie de gusano marino, se encuentra depositado dentro del Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú. Y aquí justo vemos a algunos de sus descubridores en el momento de su trabajo. Ahora, seguimos con el siguiente periodo, el Devónico. Y como les decía, para los amantes de los tiburones, este es un periodo clave porque muchas de las especies de tiburones, o por lo menos la morfología básica de los tiburones, comenzó aquí, en este periodo, desde hace unos 419 a 372 millones de años. Durante este periodo Devónico, este cladocelaje, este tiburón de aquí, fue una de las especies más comunes que surcaron los mares. Este de aquí abajo es otra especie que antes no se le consideraba un tiburón, pero nuevos especímenes fósiles han hecho que se valide su posición dentro de los condrictios. Este se llama Doliodus problemáticus. Y el de aquí abajo, en la esquina inferior derecha, este se llama Gogoselacus. Y es una nueva especie de tiburón del Devónico que fue descubierta recientemente en Australia. Ahora, seguimos con el periodo Carbonífero, que acontece de unos 358 a 303 millones, 303 millones de años atrás. Como pueden ver, el paisaje era más como si fuese un pantano gigantesco. En este existían unos bosques de unos árboles gigantes que tenían su corteza que parecían escamas. Los anfibios, los primeros tetrápodos, como las acantostegas, los temospondílidos, están ya en la Tierra. Y quería hablar un poco acerca de este periodo carbonífero, porque en nuestro país, al sur de Lima, en la provincia de Pisco, exactamente en la Reserva Nacional de Paracas, ahí se han encontrado un sitio fosilífero en el cual se encuentran rocas de este periodo, del periodo carbonífero. Lo que estamos viendo aquí es Playa La Mina, en la Reserva Nacional de Paracas. Y en esa esquina, en esa punta, que se ven unas pizarras medias oblicuas de color oscuro, son depósitos fosilíferos del carbonífero. Estos depósitos han sido estudiados por varios paleontólogos y en ellas se han encontrado fósiles de plantas. Algunas de ellas, de estos árboles escamosos, se encontraban en posición de vida. Imagínense, desde hace unos 358 millones de años atrás y todavía se les puede conservar como si fuesen parte del bosque que alguna vez ellos poblaron. Estos árboles leñosos y con la corteza que parece que fueran escamas son del género Tomiodendrón o Lepidodendrón. Luego seguimos avanzando y para el periodo pérmico, de unos 298 a 254 millones de años atrás, pues este grupo de reptiles pelicosaurios, ya para esto los anfibios y los tetrápodos ya habían conquistado la Tierra y comenzaron a desarrollarse a ser los primeros reptiles. Con este grupo de asentados de reptiles, especialmente los pelicosaurios, pues este grupo de reptiles llamados los Dimetrodon comenzaron a desarrollar unas novedades anatómicas que los asemejaban o que los alejaban de los reptiles y eran las primeras características por las cuales iban a desarrollarse los mamíferos. Estos, de hecho, fueron, digamos, una suerte de incursionadores hacia el grupo de mamíferos que luego iban a comenzar en la siguiente era. Ahora pasamos al Mesozoico. A pesar de que el Mesozoico no fue tan grande o no fue tan extenso en tiempo como el Paleozoico, acuérdense que el Paleozoico solo duró 243 millones de años, el Mesozoico duró 187 millones de años. Sin embargo, las especies que se desarrollaron en esta era literalmente dominaron la Tierra y dominaron el aire, la tierra y el mar. Esta fue la era de los grandes reptiles, en especial los más icónicos o cinematográficos,
los dinosaurios. A pesar de que este grupo de reptiles solamente vivió hasta la final del Mesozoico, un grupo de ellos, las aves, existen hasta la actualidad. Ahora, todos recordamos a los dinosaurios como unos gigantescos animales que poblaron la Tierra. Sin embargo, desde sus inicios en el Triásico, hace unos 251 millones de años atrás, estos no eran gigantes. Este que puse aquí a la izquierda es un Herrerasaurus. Y estos dinosaurios, de hecho, no eran pequeños, máximo podrían llegar a unos 2 metros de largo, a lo mucho, y comenzaron a tener las primeras características por las cuales se iban a diversificar los dinosaurios hacia el siguiente periodo durante el Jurásico. Ya para el Cretácico, estos se habían diversificado en formas de grandes, enormes, hasta gigantes, como los gigantescos tiranosaurios, los realmente titánicos, los titanosaurios. Como les decía, para el periodo Triásico, y justo este es un escenario Triásico, en el cual en la parte de atrás se ve algunos reptiles que dominaban la Tierra, y los que estaban adelante, estos son los primeros dinosaurios o dinosauromorfos. Los herrerasauros, los elófisis, los plateosaurios, fueron los primeros reptiles que comenzaron a irradiar hacia la siguiente escala evolutiva de los dinosaurios, pero estos eran pequeños, no eran grandes o enormes. Para el periodo Cretácico, ya los dinosaurios habían completamente poblado la Tierra. Sin embargo, no fueron los únicos reptiles que estuvieron presentes aquí, o que fueran los depredadores. Existían cocodrilos gigantescos, como los Arpossuchus, que medían hasta 10 metros de largo, y vivieron en África, o los Deinosuchus, que vivieron en Norteamérica. En esta época, algunas de las aves más basales comenzaron a existir, como por ejemplo los ictiornis, los Archaeopteryx. Algunos de los dinosaurios que comenzaron a dar características hacia las aves modernas, los más basales, como los velociraptores o aquellos que se les conoce como maniraptores. En el mar aconteció otro tipo de evolución, porque todos los dinosaurios eran terrestres. En el mar, un grupo de reptiles desde el Jurásico y antes de ello, durante el Triásico, comenzó a aventurarse y adaptarse más y más hacia este ambiente acuático. Estos fueron los plesiosaurios. Y les quería hablar acerca del plesiosaurio porque tengo un dato muy importante que estoy seguro que muchos de ustedes lo han conocido. En nuestra ciudad en Lima, en el Morro Solar, en la localidad conocida con este nombre, el paleontólogo Iván Mesa descubrió los huesos de un gigantesco reptil o de un acuático reptil que fue un plesiosaurio. Y justo lo que tenemos aquí es una foto de él con su descubrimiento y a la izquierda está la publicación científica resultado de su trabajo académico. Al final del Mesozoico, hace unos 65 millones de años atrás, más o menos, aconteció una extinción masiva. Todos los grandes reptiles se extinguieron y no quedaron más que algunos de los grupos de reptiles que todavía sobreviven hasta la actualidad. Sin embargo, ya que los mamíferos estuvieron presentes y ya que estos enormes animales reptiles desaparecieron, estos comenzaron a adaptarse a un sinfín de formas y con el tiempo se hicieron el grupo dominante. Durante el Cenozoico es conocida como la era de los mamíferos, nuestra era. En esta se le conocen tres periodos: el periodo paleógeno, neógeno y cuaternario, que es más cercano hacia nuestra actualidad. En esta época pues, se desarrollaron todos los mamíferos o todos los grupos de mamíferos, los carnívoros, los herbívoros y un grupo de animales comenzó a adaptarse hacia su invasión acuática. Estos fueron los cetáceos. A pesar de que la información que les he dado es bastante importante y muchos de nosotros nos gustan mucho los dinosaurios, de hecho, en la parte académica, el Cenozoico, especialmente para los depósitos fosilíferos del Cenozoico de nuestro país, es muy importante porque nuestro país, Perú, especialmente de una cuenca sedimentaria llamada la Cuenca Pisco, ha producido una buena cantidad de fósiles y una información que es excepcionalmente valiosa para poder entender la evolución de diferentes grupos de mamíferos que se adaptaron hacia el mar. Por ejemplo, para el periodo paleógeno, en la época llamada Eoceno, hace unos 41 millones de años, varios de los
ballenas primitivas ya estuvieron presentes, por ejemplo los arquiocetos. Esa imagen que tenemos a la izquierda es la reconstrucción de estas ballenas primitivas arquiocetas que han sido descubiertas en nuestro país. Si nosotros pensamos en el nombre ballena, nos imaginamos un animal que es completamente acuático, gigantesco y que no tendría nada que ver, por ejemplo, si lo comparamos con un cerdo, una vaca, que son completamente terrestres. Sin embargo, en nuestro país se descubrió este animal, que es muy importante. Este animal se llama Peregocetus pacificus, la ballena peregrina del Pacífico. Este fósil fue descubierto por el paleontólogo Mario Urbina en Ica. Estos fueron traídos al Museo de Historia Natural y fueron estudiados por él, un equipo de paleontólogos europeos y por el jefe del departamento, el doctor Rodolfo Salas. Es tan importante el descubrimiento del Peregocetus porque antes se creían que estas ballenas tan primitivas únicamente existieron en lo que ahora es Pakistán, parte de la India o África. Sin embargo, ahora sabemos que tan temprano durante la evolución de los cetáceos, de las ballenas, estas ya se habían aventurado y estaban ocupando lugares que eran mucho más exóticos, mucho más fuera de su rango que alguna vez los científicos pensaron que podrían llegar. Y no solo eso. Hasta luego, en tiempos posteriores, luego del Eoceno medio, tardío, hasta hace unos 35 o 36 millones de años, se siguen encontrando más restos fosilizados de estas especies. Tenemos otras especies como por ejemplo los Sintiacetus o los basilosaurios, que también han seguido existiendo en la costa peruana luego de la extinción del Peregocetus. Pero esa no fue la única especie del Eoceno que se ha descubierto acá. Otra especie, y esta no es un mamífero, este es un ave, es el pingüino gigante Incayacu paracasensis. Y de hecho, paracasensis viene del lugar donde fue encontrado. También este fósil fue hallado en la Reserva Nacional de Paracas. Pero ¿por qué es tan importante hallar un pingüino? Los pingüinos siguen existiendo hasta la actualidad y siguen estando en la misma Reserva Nacional de Paracas. Es que este pingüino vivió hace 36 millones de años, durante esta época de Eoceno. Este no era pequeño como algunos de los pingüinos de la actualidad. Este medía 1,50 m de altura. Fue un pingüino gigante. Y lo que hizo más excepcional, aparte que buena parte de su esqueleto estuviese conservado, era que este conservaba las plumas. Como estos elementos son tan sensibles a la destrucción durante la fosilización, para que éstas se conserven es un evento también excepcional. Así como se conservan los cuerpos blandos de los gusanos, que les había dicho hace un momento que fue excepcional, la fosilización de las plumas del Incayacu fue un evento excepcional. Pero no solamente nos brindó a nosotros información acerca de cómo era la forma externa de estas aves, sino que con estudios microscópicos se logró conocer de qué color eran estas aves tan antiguas. Este pingüino gigante, el Incayacu paracasensis, con 1,50 m de altura, no tenía su pecho, la parte ventral, no era de color blanco como los pingüinos en la actualidad, sino era marrón rojizo. Su dorso sí era oscuro como los pingüinos en la actualidad. Esta información es valiosísima para entender que los pingüinos a través del tiempo han cambiado su coloración y de repente han cambiado el estilo en cómo ellos utilizaban su cuerpo o sus colores para poder encontrar alimento. Luego, mucho tiempo después, durante el periodo neógeno, en esta época, perdón, para este periodo, ya los pingüinos gigantes se habían extinguido, el Incayacu ya no estaba presente, el Peregocetus tampoco existía, ya estaba extinto, ya existían los cetáceos eran más parecidos a la actualidad, a pesar de que había unas formas que eran bastante exóticas, como los eurinodélfidos, que eran delfines de hocico extremadamente largo que semejaban a un pez espada. Existían cachalotes carnívoros, existían delfines que eran muy pequeños y existió, entre otras cosas, unos depredadores bastante enormes. En esta imagen de aquí les tengo al gigantesco megalodón. A pesar de que el megalodón no es una especie, digamos, nueva para nuestro conocimiento, es importante ubicarla en el tiempo. Esta especie es durante el Mioceno, hasta probablemente el Plioceno, que es cuando se extingue. Ya no existen más megalodones en la actualidad. Este megalodón que llegaba a medir cerca de 15 metros de largo y tenía dientes de hasta 19 centímetros de largo, con bordes aserradas, fue uno de los depredadores topes de su época. Existieron otras especies de tiburones, como por ejemplo los tiburones cazones, que existen hasta la actualidad, tiburones martillo,
que a pesar de ser grandes, no eran tan grandes como el enorme megalodón. Imagínense si un tiburón blanco con 5 metros de longitud puede ser un depredador magnífico en la actualidad, quien a nosotros nos inspira respeto. Imagínense cómo hubiese sido si hubiéramos podido ver a un gigantesco megalodón de 15 metros de largo. A pesar de que no se nos parece que esta hubiera sido la única especie depredadora de su época, él tenía un rival, y este rival fue un mamífero, y este mamífero fue descubierto en la costa peruana. Este es la reconstrucción del cachalote hipercarnívoro Leviathan melvillei. Si 15 metros de largo de tiburón megalodón con unos dientes de 19 centímetros de largo era imponente, imagínense un Leviatán, imagínense un cachalote que le gustaba comer carne y tenía una longitud de cerca de 12 metros, poquito pequeño como megalodón, pero sus dientes llegaban a medir 36 centímetros de largo. Eso es 5 centímetros más grande que el diente de un tiranosaurio rex que mide solamente 31. Este gigantesco cachalote, con sus fauces, fue uno de los depredadores más grandes que ha existido en todos los tiempos y junto con Megalodón eran las especies tope, los depredadores tope de su época. Esta especie también se extinguió y probablemente casi en la misma época que el Megalodón. El Leviatán fue descubierto en Ocucaje Inca y al igual que otros descubrimientos, también el paleontólogo Mario Urbina y el zoólogo Rodolfo Sales estuvieron involucrados en su colecta y en su estudio. Este fósil se encuentra en exhibición permanente en nuestro Museo de Historia Natural. Estos son algunos de los ejemplos de qué animales o qué especies han vivido en diferentes eras o épocas de la geología de la Tierra. Espero que esta información les haya gustado. Y ahora sí, vamos a estar prestos a cualquier pregunta que tenga el público.
Bueno, ahora estamos respondiendo las preguntas del público y uno de nuestros amigos nos pregunta qué material hay por el que puedan leer lo que les acabo de decir y vamos a decirle que pueden ingresar a la página del Departamento de Paleontología de Vertebrados donde se encuentra una colección de toda la información que les he brindado. Vamos a ver qué otras preguntas más hay. Alguien también nos preguntaba cuál es el diente más grande de un megalodón que se ha encontrado en el Perú. Si bien recuerdo, el diente más grande de un megalodón, por lo menos uno medido, es de 16 centímetros de largo. Y sí, el Leviatán fue un mamífero, este fue un mamífero marino. Técnicamente se le conoce como un cetáceo. Y este, aún más técnicamente, fue un cachalote, fue un fisheteroideo. Hay un amigo que me está preguntando acerca de un mamut que fue descubierto en Pasamayo. De hecho, este técnicamente corresponde, sí, a un proboscidio, y estos eran conocidos como gonfoterios. Este en especial, el del Pasamayo, se le conoce como el género Stegomastodon, y sus fósiles se encuentran conservados dentro de las instalaciones del Departamento de Paleontología de Vertebrados. Era bastante grande y creo que la altura estimada, por lo menos la altura de la cruz estimada de los estegomastodon era cerca de 2,50 m.